prohibido, prohibido desde este momento mirar el celular. ¿Listo? No creo que sea un equipo que haya que quitar el celular. Ustedes saben que debemos enfocar en la coreografía, en lo que estamos haciendo. This means evolution. Nuestra competencia más o menos está programada para las 12, entonces pues tenemos que llegar varias horas antes para poder hacer nuestra activación. Ahorita vamos a empezar a hacer el calentamiento preliminar, no el calentamiento de la peana. Me aprendí el primero y ya cambiado. Vamos a hacer como un acercamiento de todo el cuerpo, a fortalecer flexibilidad, etcétera, como preparar el cuerpo para lo que se viene. Vamos a hacer una repetición de toda la acrobacia. 6, 7, 8, 9, que no sea de lado, 10. Un pequeño calentamiento muy leve de gimnasia para pasar a la zona de calentamiento, que es donde hacemos la gimnasia general como tal. Hola, me llamo Daniel, soy de Colombia, Medellín. Hice parte de Medellín All Star, Raptors y Level. Y ahorita estoy acá en Top Gun Miami, 00. Estamos haciendo la fila para animar nuestros compañeros que hacen parte de la misma categoría, Titanes All Star. Hola, mi nombre es Gerardo Sorno, yo soy de Colombia. He estado en muchos equipos en Colombia como Vikingos, Patos, BCA. Tengo una trayectoria grande en Colombia también como entrenador. Ahora estoy acá en Top Gun. Quiero hoy apoyar muy fuerte al grupo de Titanes y acá estamos para dar con toda. Va. Va, y 1, va, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Así eso que tú tienes miedo de que salga mal? ¿Qué has ganado? ¿Qué has aprendido? ¿Qué ha sido lo que te ha llenado de este viaje?
Orgullosos. Falta una más y ya mañana es la graduación. Salió como deseábamos. Fue mágico. Ay, pobres. Perdón. Hola, yo soy Halker, porrista en Colombia también. Vivo ahora en Estados Unidos y yo he seguido a Titanes desde siempre. Estoy conectadísimo a la serie, así que sé todo el esfuerzo que ellos estaban haciendo para venir a esta competencia y hoy realmente rompieron el escenario. Estoy muy satisfecho, sé que mañana van a hacer un trabajo todavía mejor. Hoy era el momento de ellos darse esa oportunidad y sentirse muy, muy seguros. Mañana vamos a estar entre los puestos más importantes a nivel mundial. Estoy muy convencido y seguro del trabajo de Titanes. Estoy muy orgulloso, Titanes, la rompieron. Hemos trabajado muy fuerte, pero la sensación fue muy, muy familiar. Porque todo el acompañamiento de Lon ha sido también eso, prepararse para que te estén mirando, para que te estén acompañando y sentir el escenario desde las cámaras. Había mucha gente de Colombia, el coliseo estaba a reventar, pues corrí con mala suerte a mitad de rutina de lastimarme, entonces no me la disfruté al 100, pero sé que mi equipo sí y eso es lo que importa acá, no tratamos de individualidades sino de trabajo en equipo y eso es lo que hemos hablado todo el tiempo. Lo logramos, cazamos ese jaguar, lo cacé, hijo de puta. Yo soy lo que soy gracias a mi mamá y tenerla acá es magnífico. Es magnífico. Y pues junto con ella viene mi abuelita, mi hermana, todo el mundo está aquí. Es increíble sentir el apoyo, que es salir y es que estén aplaudiéndonos. Es genial. Algo muy importante es el tema ahorita del manejo para las finales, porque el que lo hayamos hecho pues de esta manera nos deja como una medida alta, pero como lo comenté anteriormente, nuestro objetivo es el proceso. Dentro de la rutina sabemos que Juan tiene una lesión de ligamento cruzado y de menisco, entonces durante la rutina en la estática cayó y sintió. Me lastimé un poco, pero mañana la voy a dar toda para poder terminar y culminar esto de la mejor forma. Ya hablamos con Yera, recuperación, hielo, probablemente ahorita me inyecté y mañana con toda. Hubo un movimiento en la rodilla, logró desencajarse, ya lo logramos acomodar, pero entonces lo que estamos buscando ahorita es bajar el máximo dolor para que pueda dar su máximo mañana. Entonces aquí nuestra fisio nos va a ayudar a inyectarle procaína. Juli también cayó una estática y sintió, ya venía como con un dolor a lo largo de los gemelos y el tendón de Aquiles, entonces tuvo una contractura, entonces entre más rápido logremos bajarle el dolor, mejor. Más enfoque y nada, a disfrutar. Hoy estoy un poquito down, pero mi corazón está a mil por Titanes.